Amigas, amigos, buen día a todos, bonito domingo. Quiero decirles que este mensaje va dirigido a toda la gente que trabaja en el sector educativo. Yo quedé con ustedes de que no se iba a tocar el recurso de los maestros. Hemos estado tratando de cumplir en tiempo y forma y a más tardar el próximo martes va a quedar pagado el 100% de la segunda parte del aguinaldo. Queremos seguir cumpliendo con ustedes. Ustedes saben que ha sido pues, un arranque de gobierno complejo en la parte financiera. El 2022 no nos pasamos del 20 de diciembre. Sé que en algunos contratos colectivos venía que hay que pagarlo un poquito antes. La ley nos marca que tenemos hasta el 20 de diciembre y a más tardar el 20 de diciembre tuvieron ustedes el recurso de su aguinaldo. Sí, batallamos un poco, pero cumplimos con esta prestación. Hoy se los vuelvo a decir. Vamos a hacer un reordenamiento de la parte financiera. Estamos quitando muchas compensaciones, estamos tratando de bajarle en todo el gasto que genera el gobierno. Yo fui el primero que bajó el gasto en la oficina de lo que presentamos en el Congreso y aprobó el Congreso. Entonces estamos haciendo una reingeniería completa y aquí el compromiso con todos, pero con los maestros, sobre todo con la gente del sector educativo, es que no vuelva a pasarnos el próximo diciembre lo que viene pasando en los últimos años. Vamos a hacer un reordenamiento de tal forma que su recurso, que los aumentos, que todas las prestaciones que tienen los maestros estatales estén cubiertas en tiempo y forma en todo el 2023. Espero que así lo podamos cumplir. Aprovecho para mandarles un fuerte abrazo. Feliz año. El próximo martes vamos a pagar al 100% la segunda parte del aguinaldo y espero verlos pronto y trabajar junto con ustedes, que este 2023 esté lleno de mucha salud, de muchos éxitos, de mucha energía por la educación de lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos. Bonito domingo.